Azteca América presenta. Bienvenido a Cosas de la Vida, amigos de Azteca América. A ver, ¿se imaginan ustedes la impotencia de una joven al ver que su madre, enferma, y su familia destruida, está también en plena miseria por la irresponsabilidad de un padre infiel? Ese es el caso de Lucía, una mujer que asegura que su papá los despojó de todo para dárselo a otra mujer, al amante. Estamos en la miseria por culpa del amante de mi padre. Ese es el tema, señores, y vámonos, comenzamos. Mi familia se quedó en la miseria por la amante de mi padre. Dejé la escuela y tengo que trabajar para apoyar a mi madre. No es justo lo que mi papá nos hizo. ¿Cómo está, Lucía? ¿Cómo están en tu casa, mi vida? Mi madre, por culpa del desgraciado de mi padre. Hoy apenas si puedo creer todo lo que pasó. Lucía, ¿ustedes son cuántos de familia? ¿Cuántos hermanitos tienes tú? Tenía 4 y uno falleció apenas hace casi 2 meses. ¿El que tenía 5 años? Sí. ¿Por qué falleció ese pequeñito? Lo que pasa es que no teníamos para comer y se deshidrató. Y le dio mucha fiebre. Le dio mucha fiebre y le dieron convulsiones. Quedó muerto en los brazos de mi mamá. Ay, Dios mío, de verdad que... Vente para acá, mi vida, vente para acá. ¿Cómo puede alguien ser tan irresponsable? ¿Y cómo puedes quitarle... Siéntate aquí, por favor. ¿Cómo puedes quitarle el pan a tu familia para dárselo además a otra persona que ni conoces? Total desobligación de parte de tu papá, ¿no? Sí. A ver, mi vida, cuéntanos paso por paso qué fue lo que pasó. ¿En qué momento tu mamá se da cuenta que tiene tu papá otra familia? Porque además tenía con la otra persona cualquier cantidad de 20 tantos años, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en Zacatecas. Y hace apenas como 8 meses nosotros nos venimos para acá. Porque él nos trajo para acá a vivir en la casa de mis abuelos. Ah, encima lo sacó de donde ustedes son. Sí, sí nos trajo para la acá. ¿La familia de tu mamá está allá? Sí, sí, pero igual ¿Y no... ¿Y se los trajo para qué? Pues nos dijo que por su trabajo. Nos trajo para acá y de repente él empezó a vender que la tele, que el refrigerador, empezó a vender muchas cosas. Y mi mamá empezó a sospechar que había alguien. Entonces... Pero no le preguntaba, por ejemplo, cuando sacaba cosa por cosa, porque, hijo, esta historia me suena muy parecida, ¿eh? Algo que le pasó a alguien muy cercano a mí. Fue sacando poco a poco los electrodomésticos, bueno, la tele, que esta persona muy querida por mí, que no puedo decir su nombre por respeto, era lo único que tenía de distracción en las tardes, fue lo primero que se llevó. Y el pretexto fue que se le iba a llevar a arreglar. No regresó nunca a la tele y después se llevó la videocasetera de aquel entonces. ¿Y por qué te lleva la videocasetera y la tele? Pues la verdad es que me está yendo mal en el trabajo. Y así poco a poco, hasta que esta persona descubrió que tenía un amante, justamente. Tu mamá, en este caso, ¿no le empezó a preguntar que por qué se estaba llevando las cosas? ¿Y qué decía tu papá? Sí, él ponía muchos pretextos, que no le había ido bien, que debía dinero por nuestra culpa, porque no, pero aparte de eso ni siquiera le daba nada a mi mamá ya, y lo empezamos a seguir hasta que descubrimos su otra casa con la otra mujer. Dios mío. Y el día que fuimos a enfrentarla mi mamá y yo, la señora esta se portó grosera, muy mal con ella, y hasta le pegó a mi mamá y yo me le fui encima. Pero es que no se vale, Rocío, no se vale. Claro que no se vale, Lucía, mucho menos cuando ustedes no sabían absolutamente nada. Yo supongo que la otra persona creía que realmente ustedes sabían de la existencia de ella. Aquí el punto es que el papá de Lucía tenía a una amante, una concubina, desde hacía 20 y tantos años. Concubina con la cual jamás se casó, por supuesto. ¿Qué pasa? Después conoce a la mamá de Lucía, le da su lugar como su esposa, tiene a sus hijos con ella, pero con la otra tiene que 2 o 3 hijos, algo así, ¿no? 2. Tiene también hijos. Sí, entonces, también cuando la otra se entera que él se casa con la mamá de Lucía, pone el grito en el cielo y dice, oye, ¿por qué te casaste con él y no conmigo?
conmigo, si yo tengo años esperándote. Y pasó lo que yo siempre les he dicho, señoras. No se casó con la otra porque simplemente la otra desde un principio aceptó ser la amante y que no le dieran su lugar, ¿no? Cosa que no pasó con tu mamá, Lucía. No, ellos sí están bien casados. Claro, yo lo sé, pero ahora a ustedes los abandonó. Nos corrió de la casa, él nos corrió de la casa a nosotros porque mi mamá le lo enfrentó, pues le reclamó y él nos echó de la casa y ya no teníamos nada. Ya no teníamos nada prácticamente y nos corrió de la casa. ¿Y ahora están en la casa? Era de mi abuelo. Rentamos un cuarto. Bueno, mi mamá, entre mi mamá y yo, porque vivimos prácticamente de la basura. Andan pepenando basura. Sí. Tenemos algunas imágenes. Ay, Dios mío. Tú eres la mayor, ¿verdad, Lucía? Sí, yo soy la mayor de mis hermanos. ¿Tus hermanitos qué es lo que hacen? Ellos le ayudan a mi mamá en las mañanas, se paran temprano. Bueno, ahora ya nada más uno, porque hace 15 días mi mamá dejó a mi otro hermano. ¿Cómo que lo dejó? Con mi tía. Sí. Lo fue a dejar a la casa de mi tía. ¿Y por qué? Porque no podemos con todo. No tenemos nada. Nada más tenemos una cama y un sillón en el cuartito donde llegamos a dormir. Porque yo creo casi que tu mamá, todo el día andamos. Lucía, yo creo que tu mamá, mira, no hizo lo correcto, pero al haber muerto tu hermanito chiquito, yo creo que tu mamá lo que tiene es miedo. Y sinceramente, señores, yo si fuera madre haría exactamente lo mismo. Si no tengo para alimentar a mis hijos, si ya se me murió un hijo y mis otros cuatro están corriendo peligro, o los más pequeñitos veo que están vulnerables y no tengo ni siquiera para alimentarlos, cuando menos lo pongo a salvo mientras paso la situación dura con alguien, con alguien de confianza, que en este caso tu tía, yo creo que eso sí, está bien. Sí. Pero ahora, Lucía, ¿por qué ustedes no han exigido que se les cumpla cuando menos el derecho a la manutención? Porque, oye, tú, ustedes son legalmente hijos de tu papá, tu mamá tiene el derecho a exigir a su esposa. ¿Por qué sí, no lo han hecho? Por eso venimos a pedirte la ayuda, Rocío, porque nosotros le hablamos con él, siempre le exigimos que apoye a mi mamá, sobre todo por los niños. ¿Y qué dice tu papá? Pues no, siempre es bien grosero, siempre nos humilla, nos dice que nosotros, que ni siquiera se sabe si somos sus hijos. ¿Así te dice tu papá? Sí, dice, así me lo ha dicho a mí en mi cara también, que él duda mucho de que nosotros seamos sus hijos. A ver, Lucía, yo creo que esto ya fue demasiado. Vamos a hacer pasar a Felipe. Tendrá que dar muchas cuentas aquí y me va a tener que dar una explicación de por qué abandona a sus hijos, a los cinco hijos que tiene con tu mamá, y en cambio sí se hace cargo de los otros dos y se hace cargo de la otra persona también. Digo, si tiene para unos, tiene para otros, ¿o no, señores? Adelante, Felipe, por favor. Estoy con el amor de mi vida. Las otras mujeres solo fueron diversión para mí. Los hijos que machacas, no sé si son míos. Buenas tardes. ¿Se fue este golpe? No sé. ¿Se le fue la puerta o cómo? Yo creo que está muy débil, yo creo. ¿Pero qué tiene, Lucía? ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, Felipe. ¿Cómo estás aquí, Alejandro? Felipe. No, Lucía. Está aquí porque me da la gana y porque la vamos a ayudar. No se sienta. Una. De puerta haya sido un accidente, porque si usted viene en esta actitud se va a topar con pared. Aquí no le vamos a aguantar sus tonterías. Así nos trata a nosotros, Rodrigo. No se va a callar. No vamos a verlo. No se va a callar. Va a hablar cuantas veces se le pegue la gana y va a interrumpir cuantas veces se le pegue la gana. ¿Pero cómo me viene a poner en mal, señorita? ¿Cómo me Rocío? ¿Cómo me pone en mal? Así. ¿Los problemas de casa se ventilan en casa? ¿Ella lo pone en mal o usted mismo se pone en mal? A ver, señor. Yo creo que tiene muchas cuentas que dar usted. En primer lugar, usted anda contagiando el papiloma humano a quien se le pega enfrente, a quien se le pone enfrente, lo sabía. Su madre de esta claro muchacha, que no. Oiga, claro se que mete no. Con nosotros, anda de... ¿Cómo se pretende que yo la vea? No puedo yo verla. ¿No? La mamá de sus hijos no le merece el respeto. ¿Serán realmente mis hijos? ¿Será usted hombre realmente? Soy hombre. ¿Se ha puesto a pensar? No, fíjese que para mí no es.
es cállense. Para ¿qué, mí, qué? ¿Qué alegan ustedes? ¿Qué alegan? Cállense. Vea, vea. ¿Qué? Tienen sus problemas en casa y vienen aquí de chismosos. ¿Usted cree? Eso es lo que yo creo, es lo que estoy viendo. Seguramente, seguramente, sus problemas no son ni tantito así comparados con los que tiene usted. Y mire, de entrada, cínicos no son, y usted sí que lo es. No podría yo precisar. Pero se está exigiendo y hablando de la manera que lo está haciendo, ¿no? ¿No le da vergüenza? Realmente no, realmente no. No. Con la cabeza en alto anda usted por la calle. Claro que sí. ¿Y cómo vergüenza le hace? Me da que me ponga ella en pena. Vergüenza, porque la mera verdad yo tengo una vida ya hecha. Yo tengo una vida ya hecha. A ver, señor, entre su vida hecha, ¿usted sabe que su hijo pequeño murió? Pues sí, sí me dolió, pero pues no voy a estar pagando toda la vida por hijos que quizás no son míos. La mera verdad. Ahora sí me llegas y cuando estabas allá. Cállate, mira, Lucía. No sé por qué no me respetas. Si es que dices ser mi hija, tu madre debió de haberte enseñado a respetarme. Cállense ustedes. ¿Qué alegan ustedes? ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? Cállate, qué caliente de la calle. Le pregunto, ni lo pique porque se le va a venir encima. Pues qué, yo no voy a meter ni las manos, ¿eh? Por usted no voy a meter las manos para nada. A ver, señor, ya acabo de decirle lo que le tenía que decir. Porque luego empiezo yo a hablarle a ustedes y... No me dejas hablar, no me dejas hablar. No, cuando se sienten acorralados no los dejo hablar, ¿verdad? ¿Desde cuándo dejaron de ser sus hijos, eh? ¿Desde cuándo dejaron de ser sus hijos? Pues desde siempre dejaron de ser mis hijos. No sé si realmente sean míos. Ahora, ¿usted la mamá anduvo de... Claro que no, mi mamá... ¿Cómo no? Anduvo de... Anduvo de... Esos hijos no son míos, no son míos. No son míos. A ver, señor, ¿usted tiene mamá? Sí, sí tengo. Sí, entonces cuando tenga si tiene madre, cuando se refiere a una mujer, piense en ella. Pues estoy pensando. No, por fíjese eso que no. Es que no me respeta. No, fíjese que mi madre no, me respeta. No piensas en tus hijos. No piensas no en que míos, nos hacen Lucía, falta. No son míos, Lucía, no son míos. No son míos. Su madre anduvo de... Felipe, le prohíbo que vuelva a mencionar esa palabra enfrente. Aquí en este foro no la puede decir. Usted no se pone pero, a pensar. Dios mío, usted no está hablando. No me falta respeto. ¿Cómo quiere que yo le diga? Mire, Felipe, sinceramente, ni yo quisiera tenerle respeto. Porque si usted no respeta a sus hijos, jamás puede esperar que le respete a nadie más. Mucho menos ellos. Pues y mucho menos ella. Y mucho menos usted se fue de la casa, los abandonó. Me corrió, le valió. A ver qué habrá sido, ¿eh? Porque no saliste de la casa. No es cierto, me corrió tu madre, me corrió tu madre. ¿Dónde vivíamos? ¿Y qué querías que te siguieras a la... ¿Por qué los trajo de Zacatecas para acá? Pues aquí estaba más cerca de mi trabajo. Ah, estaba vaya. Más cerca de mi trabajo. Ajá. Y pues precisamente para darles una vida más ¿más cómoda. Cerca de su trabajo o más cerca de la otra? Uy, qué cómoda vida nos estás dando. Le pregunto. Vivimos de la miseria. ¿Más cerca de su trabajo o más cerca de la otra, ¿verdad? Que tiene ya hace 20 años? Para mi trabajo, pero pues yo no sé, ahorita salió todo esto de control. ¿Ah, sí? ¿Quién lo sacó de control? ¿La vida ella, o usted ella, o la culpa? Ella, yo no sé qué tiene que mentir a mi vida aquí. ¿Tú andas de mujeriego? Siempre a ver, Felipe, les he dado todo, les Felipe. He dado todo. Felipe, está aquí por muchos motivos. El principal, porque está hasta acá de estar luchando sola con la vida y de ver cómo su hermanito ya se murió. El otro hermanito ya se lo fueron a dejar a una tía porque no tienen ni para comer. Anda pepenando en la basura para poder sobrevivir. Su mamá está enferma y ella tiene mucho miedo de que su mamá llegue a morir. Entonces, de entrada le voy diciendo, está usted frito. ¿Por qué? Porque no la vamos a dejar sola. Y usted tiene un compromiso legal con su mamá. Usted está casado. Y en consecuencia usted tiene obligaciones legales que cumplir con su familia. Y su familia es ella. Me diga lo que me diga. Pero... y me argumente lo que me argumente. No, no, señorita. No, yo no voy a hacerme cargo de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? Si por eso su madre me abandonó. Cargo, no, no, no me voy a hacer cargo. No me voy a hacer cargo. Mi papá. No me voy a hacer cargo. ¿Eh? A mí no me importa, pero a mis hermanos sí. No sé si tus hermanos sí son mis hijos. Realmente son no sé tus hijos. Son tus hijos. Realmente no sé. No, no, no. Son tus hijos. No, no, no. Son mis hijos. Ellos sí te necesitan. Son tus hermanos. Pero tú no quieres que me ayuden, Rodio. Yo quiero que me ayuden, Lupita. Porque tienen que responder por mis hermanos. Lucía, Lucía. ¿Tú eres hija de sangre de él? Sí. ¿Y por qué dijiste tus hijos, tus hermanos? Porque son mis hermanos. Yo como sea, puedo salir adelante. A ti te vale si te reconoce o no. Tienes manos, ponte a trabajar. ¿Qué pides? Sí, ¿qué pides? Trabajo. Eres mayor de edad, ya tienes trabajo. Manos.
tienes fuerza, mira, tienes fuerza. La responsabilidad es darnos. A ver, Felipe. Si ella trabaja, no trabaja, o le ayuda o no le ayuda a su mamá, eso tiene que salir de ella y no es su obligación estar cumpliendo las obligaciones que a usted le corresponden, señor. ¡Ya basta! Pero ¡ya es que escuché suficiente! ¡Tiene manos para poder... ¡Usted también! ¡Sí, por eso mismo! ¡Usted también! Yo hablando, hablando de manos y responsabilidad, usted no tiene nada entonces ahora. ¿Y entonces por qué anda manteniendo a los otros dos hijos que tiene con la otra señora cuando ni siquiera su esposa es? Pero a ella la conocí primero. Ah, y por eso, pero fíjense nada más. No, ella es la mujer de mi vida. Sí, tu madre siempre me estuvo haciendo males. Lucía, tú tápate los oídos, que lo que te dice de ofensas ni te duela, mi vida. Vas a salir de aquí triunfante y te lo prometo. Ahora, usted, la mujer de su vida, la mujer de sus sueños, el amor más preciado que usted jamás pudo conocer y demás, ¿por qué se casó con la mamá de Lucía? ¿Y por qué no le dio su lugar a su amante? Pues fue un momento de debilidad, porque no de haberla conocido, no me caso con ella, no me caso. Fíjense nada más, un momento de debilidad, ¿cuántos años tienes? Tengo 20. Cállate tú, ¿qué estás diciendo? Fíjense nada más qué tan débil es este pobre hombre, que duró 22 años siendo débil al lado de la señora. Porque digo, nada más se necesita ser muy burro, ¿verdad? Para no saber diferenciar el amor, el deseo o lo que es, o la lujuria o lo que sea. Pero tuviste 5 hijos con la mamá de Lucía. No se protegió. Y 2 con la otra. No se protegió. ¡Ay, el poco hombre! ¡Eres de veras! ¡Cállate, cállate, cállate! La mera verdad, cállate. No me calles, no me voy a cállate, callar. Cállate. Lo que te duele es que te diga tus verdades. Otra vez. Otra vez en la misma. Me estoy tratando de contener. Es en serio, estoy tratando, pero a veces no puedo ya. A veces de verdad me parece imposible. No les voy a decir por qué. Porque el señor cree que está en lo cierto. El señor cree que va a seguir haciendo de su vida un papalote y va a seguir ofendiendo a la gente y faltando. No. Pero es que si conocí primero a la otra mujer, ¿cómo le voy a dar el lugar entonces a ella que me corrió, que me abandonó? Nunca me dio lugar de hombre que necesitaba, nunca me dio respeto. Mire, mire, si la conoció antes, si se quiere ir con ella, si quiere seguir con ella, si quiere seguir manteniendo a los otros dos, a mí me vale un cacahuate. Pero lo que sí le prometo es que de aquí va a salir manteniendo y llevando realmente una manutención eso a la madre de estos niños. Yo no lo puedo asegurar. ¿Quién está diciendo? ¿Quién está diciendo? Yo no voy a pagar nada. ¿Quién ni sabe? Nada más tengo que mantener a mi esposa, a la mujer que conocí hace 25 años. Sí, ¿con quién está casado, señor? Pues, un papel no lo dice todo. Un papel no lo dice todo. ¿Qué tal, eh? Tengo a la mujer de mi vida a mi lado. No te voy a permitir que hables mal de mi mamá, nada más eso te lo aseguro, ¿eh? Pero tu madre, ¿qué? Ay, señora, ¿tu madre, qué? Mi madre, ella me corrió por eso, porque no necesitaba nada mío. No necesitaba nada mío. Cuando yo le di, cuando lo di, me despreció. ¿Qué cree que pasó? Que cuando lo cacharon, efectivamente, la mamá de Lucía será humilde, pero dignidad también tiene, señor. Pues recoge por basura. Eso es humillante, recoge basura. ¿Ya lo vi? Pues digo, señor, si lo estoy viendo a usted, que no se le haya ocurrido seguir pepenando basura, ¿verdad? Sí, pero la basura que recoge no es de esta calidad. ¿No? Se me hace que mejoró con el paso del tiempo, más bien. Voy a ir a un corte comercial. Y yo quiero preguntarle realmente, ¿qué pasaría? ¿Cómo se llama su otra? Mi mujer. Lo que sea, ¿cómo Aurora. Se llama? No, ¿su mujer? Su amante. Su mujer, no, sí, su mujer. Aurora. Aurora. ¿Aurora sabe que ella está infectada de papiloma humano? Pues me lo infectó su madre de esta muchacha. Yo le pregunté, ¿ella sabe? Que ella está infectada, porque digo, si infectó a la mamá de Lucía y usted está infectado, pues seguramente usted sigue por ahí, ¿verdad? ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sabe. Pues yo quisiera saber qué va a pensar Aurora si se entera, cuando se entere que está infectada por culpa de este hombre y quiere seguir con él. Después de la pausa, señores. A ver si tan grande el amor, ¿no?
Estamos en la miseria por culpa del amante de mi papá. Y yo diría aquí también por la conciencia de este señor que de verdad no tiene ni idea de lo que es la moral y las buenas costumbres. Regreso después de la pausa. Del amante de mi papá, ese es el tema. Y bueno, después de escuchar tanta sandez, yo lo único que quiero es que pase Aurora, porque Aurora dice que va a hacer absolutamente lo que sea. Fíjense nada más, una mujer hablando de esto, una mujer que tiene hijos, diciendo que va a hacer lo que sea para que Felipe se deshaga de Susana y de los hijos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué pasa, Aurora? Así como... ¿Cómo estás? ¿Bien? Siéntate ahí al lado, por favor. Cállate, lo que sabes. No va en el peso, no nos quiere mantener. Cállate, cállate. Es que sabes, no sabes. Según tú, Lucía, ni te desgastes, de verdad. A ver, te quiero preguntar, Aurora, ¿cómo es posible que no hayas tenido un poquitito de dignidad siquiera, ya no digas de decencia, y hayas soportado ser la amante durante más de 20 años? Rocío, yo soy la esposa de Felipe. ¿Tú no eres la esposa? Yo lo dejé con él. Suéltate la mano. Te suéltate la mano. Yo duré con él 25 años. Mis hijos tienen sus apellidos. Ah. Y a mí y a él no nos ha faltado nada. Ah, mira, Aurora. Sí. ¿En dónde vives? Ah, yo pensé que venías del planeta Mercurio o Marte y había otras leyes. En este país hay leyes. ¿Eh? Entonces, si tú no firmas un acta de matrimonio, mi reina, tú no eres la esposa de nadie. Pero yo no sabía. Si tú me vas a escuchar, me vas a... Ay, yo no sabía. ¿Cuántos años tienes? Tengo 50. ¿Eh? Puedes no haber sabido cuando tenías 14 o 15, pero ahorita ya sabes. Pero y mira, me trataba bien, Rocío. Yo no sabía de la existencia de ella ni de su mamá sabía, ni de nadie. Aurora, no lo sabía. No, ¿cómo estuvo eso? Pues es que no respeta. ¿Qué le quiso decir? Sí. ¿Se va a olvidar de que está en el programa? ¿Y sí, qué va a pasar? Pues, le voy a negar toda mi ayuda que ¿sí? le he dado. Fíjate que yo me voy a olvidar que soy Rocío Sánchez Azuara. Me voy a quitar los tacones y descalza, señor. Descalza lo voy a sacar de aquí en cupones. Usted nada más le levanta la mano a su hija. Yo no le voy a levantar. Pues sigue faltando el respeto. Y entonces se va a ver en serios problemas. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Creo que sí. ¡Qué bueno! Creo. Siéntese, cree. Yo también creo que fui clara. Y si tengo que repetírselo, se lo voy a volver a repetir. ¿Me entendió? A ver, Aurora. Sí, Rocío. ¿Usted o tú dices que no sabía que tenía una familia con 5 hijos y que no sabía que estaba casado? Ahora ya lo sabes. Y bien que lo sabes. Pues sí, pero entonces, yo soy la esposa. ¿Por qué dices que vas a hacer? A ver, por favor. Que alguien baje allá arriba y me ilumine, por favor. Siéntate, por favor, Aurora. Otra vez. Eres y has sido durante muchos años la amante. ¿Por qué? Porque ese es el lugar que tú te diste. Punto, se acabó. Este señor está casado legalmente con la mamá de esta muchacha. ¿Me vas a escuchar para que entiendas? No eres la esposa, ni eres la mujer que legalmente le corresponda nada de este hombre. Escúchame. Pues es la mujer de murió mi vida. Hace es poco. Qué bueno. Qué bueno y que te la aproveche, pero mientras estás casado con la mamá de Lucía, vas a dormir con la mamá de Lucía, no es lo que te mantenga. Yo siempre he estado casado con él, siempre he estado con él, pero no sabía, A ver, Aurora, ¿tú sabías que por la culpa e irresponsabilidad de este hombre, y digo, tantito que tú le ayudaste, porque yo nada más quiero saber si alguien no me da mi lugar,
voy a estar pepenando las obras de lo que de las demás dejan, ¿verdad? Pero yo no sabía, Rocío, que existían ellas. Dale, dale. Aurora, ya por tu vida, sí sabías, ya las conocías. Sí, le pegaste a la mamá de Lucía. Cuando las conocí, bueno, pensé que estaban ¿qué me dirías? ¿Qué me dirías si te enteras que su hijo menor murió por su irresponsabilidad? Pues sí, Rocío, me duele, sí, pero primero están mis hijos. Primero están mis hijos. Se nota que descállense, mi hijo es un hijo. Son tus hijos, no es decir con él. Yo no tengo la culpa de lo que les pasa. Yo tengo que ver por mis hijos. Yo tengo que ver por mis hijos. Está bien, tú tienes que ver por tus hijos. Qué bueno que dijiste. Qué bueno, te callas. Qué bueno que dices que tienes que ver por tus hijos, porque adivina qué. ¿Tú sabías que estás infectada y que puedes morir? No. No. No, yo no, porque él siempre me atiende, vamos al doctor, me da... Mira, este señor está infectado de papiloma humano. Infectó a la mamá de Lucía, de la que nos vamos a hacer cargo nosotros. Su mamá, claro, pero la además... Se está metiendo contigo, ¿no? ¿Eh? Pues sí, pero a lo mejor la señora esa fue la que le infectó a él. Por eso estamos así. Lucía, Lucía. Yo la dejé por infiel, ¿eh? A tu madre. Si tú quieres creer eso, qué bueno, es tu problema. Yo nada más te estoy dando la información. Si la señora está infectada y el señor se mete contigo y se metía con ella, tú estás infectada también. No puede ser. Eso es algo que tienes que cuidar y que de verdad si te interesan tus hijos y tu persona, ahí, ¿eh? Yo no me voy a burlar de ti. Yo voy a estar con ella y le voy a dar todas las comodidades a ella. ¿Tú qué te esperas? ¿Tú qué te esperas teniendo una relación con una persona que es promiscua? Pues sí, si yo hubiera sabido al principio... No sabía. Yo no sabía que... Hasta que ellos me fueron a reclamar, Rocío, yo pensé que era una artimaña, algo que querían hacer para deshacer mi felicidad. Aurora, Aurora, a otro perro con ese hueso. Si yo soy una señora que tengo 20 y tantos años, que me nada más vienen y me visitan, no me han dado mi lugar, no viven conmigo, tengo 2 chamacos y de repente se aparece y desaparece el hombre... ¿Qué me puedo yo qué puedo yo pensar como mujer inteligente? Pero es que era que no me anda dónde, que tiene familia, que anda por ahí, o que tiene familia, o que tiene otra vida. No puede ser que digas, tú eres que lista cuando te conviene e ignorante cuando también es te conviene. Que me decía que estaba gente viajero. Él era gente viajero, iba, trabajaba, pues como a mí me daba mis lujos, me compraba lo que yo quería, pues. Pues yo decía que yo era la única. Claro. Mira qué lujo te dio con la enfermedad, ¿eh? Bueno, yo no creo eso, Rocío. Yo me atiendo, yo veo, yo... Por culpa de la mamá. Yo estoy atenta y él también me atiende. Y si algo nos pasa, va a ser por culpa de su mamá. O sea que tú sabes perfectamente que tienes papiloma. Nunca te ha faltado, ¿eh? Nunca te faltó. Todos los años que estuvo contigo, nunca te faltó. Qué cinismo. De verdad, me dejó porque fue infiel, por eso la abandoné. El león cree que son de su condición. El león cree que son de su condición. Te voy a demostrar que son tuyos y te vas a quedar, vas a ver cómo temblando. Vamos a dejar hasta la risa. Yo quiero que pase Susana, por favor. Adelante, Susana. Por culpa de Felipe, mi familia se destruyó. No le importó ni siquiera la muerte de mi hijo. Se aferra a seguir con su amante. Bienvenida, mujer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilita. A mí no me manden. Siéntate. A ver, Susana, ya tu hija nos platicó lo que pasó con tu hijo más chiquito, ¿sí? Y lo lamentamos mucho. También nos platicó lo que tuviste que hacer con el que le sigue, con el que tiene 8 años, que lo tuviste que encargar con tu hermana, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás tú de salud? ¿Cómo te sientes tú? Quiero saberlo. Estoy derrotada, Rocío. ¿Derrotada por qué? Por
por culpa de él. Él me echa la culpa siempre. Pero si tú sabes, si tú sabes algo, tú sabes que el hombre es el que contagia a la mujer del papiloma. Claro que sí. Yo siempre, en todos mis años que estuve con él, nunca le falté al respeto. Siempre estuve con la paciencia del mundo esperando a que regresara. ¿Y por qué? Porque lo amaba, Rocío. Susana, él dio señales de que andaba por ahí con otras personas, con otra mujer. ¿Tú nunca llegaste a presentir o a notar nada extraño en tu marido? No. ¿Jamás? Jamás. Porque él, con el motivo de que él era agente de ventas y siempre andaba saliendo, salía muy seguido, pero aún así teníamos contacto. Tenía el pretexto perfecto, sí, para decir exactamente que se iba de viaje. ¿Y cuál viaje? Se iba de viaje, pero a la casa de la otra, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo te enteras tú que tienes papiloma humano? Cuando me empiezo a sentir mal. ¿Qué sentías? Empiezo a tener, pues, no sé si se pueda decir, yo tenía menstruaciones muy seguido. Sí, casi sangrados muy seguido. Días, sangraba yo demasiado. Fui a una clínica del gobierno. Ajá. A hacerme unos análisis. Me dijeron que me tenía que hacer el Papanicolaou. Y ahí fue donde me dijeron que yo tenía papiloma humano. Susana, mi vida. ¿Por qué te metiste? Susana, ¿en qué grado estás? ¿Sabes en qué grado está? Porque hay grados de papiloma, lo sabías, ¿no? ¿Ya te lo explicaron o no? Sí. ¿En qué grado estás tú? Me dijeron que está a punto de convertirse en cáncer. Pero a ver, Susana, a punto de convertirse en cáncer, pero no se ha convertido en cáncer. No. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mira, Susana, muchas de las enfermedades dependen de nuestra actitud, de nosotros, de cómo las veamos y de cómo las ataquemos y de cómo las mantengamos, ¿correcto? Entonces, tú no te has atendido porque no tienes recursos. Nosotros te vamos a ayudar a que lo hagas. ¿Sí? Y no vamos a dar oportunidad, no tienes que agradecer, mujer, lo hago con mucho amor, de verdad. ¡Te callas, por favor, o te saco! ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Te callas o te saco? No vengo, tú cállate, eres responsable. Ponte a trabajar para que esto pueda más. Lucía, siéntate, por favor, mi vida. Yo voy a un corte, señores. Porque aquí o se calma este sujeto o se calma. Está viendo la tempestad y no se hinca, caramba. Está viendo que la señora está con una enfermedad venérea importantísima y todavía, además de que la contagió, todavía le está echando en cara y está vociferando. De veras, que hijo. Estamos en la miseria por culpa del amante de mi papá. Ese es el tema. Y mientras me relajo un poquito, señores, regreso. No se vayan, por favor. Estamos en la miseria por culpa del amante de mi papá. Ese es el tema. Y la denuncia que ha venido a hacer aquí Lucía, reclamando por supuesto algo que le corresponde, tanto a ella como a sus hermanos, aunque ella diga que ni siquiera le interesa recibir absolutamente nada de este sujeto que está aquí a la izquierda y que se la ha pasado vociferando, negando a sus hijos, hablando pestes de la madre de sus hijos. Dios mío, de verdad, no, además de que no tiene perdón, yo nada más quisiera que de verdad tomara conciencia de que todo lo que está diciendo, tarde que temprano la vida se lo va a cobrar. ¿Eh? ¿Oyó o no? Sí, sí, oí. Ah, porque ella me contagió a mí, porque ella andaba con otros, y porque ella, quién sabe qué, en lugar de decir, no, ¿sabes qué? Yo a mí me pasó, ¿ya? Pues es mi realidad, culpa, es mi responsabilidad. Es la realidad, ella me infectó. Claro que no, tarado. Mejor yo por eso, precisamente, porque enfermedad. No, seguramente le iba a poner.
Tranquila, claro, porque ella se da su lugar y siempre se ha comportado como una señora, por eso exige un documento, porque se lo merece y porque quiere que le den su lugar. Y en el momento en que ella se enteró que no le daban su lugar, pues se mandó a volar, cosa que yo creo que está muy bien, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que, ay, sí, imagínense nada más. Porque tú me corriste, no, seguramente lo iba a mandar a Acapulco, a un crucero por el Caribe, ¿no? Ay, mira, tienes amante, qué bendición. ¿No quieres que nos vayamos a Acapulco de luna de miel? Yo me quedo callada y te sigo aguantando porque como tengo tanta necesidad de que me mantengas. Ay, carambas, cara. ¿Qué es eso? Ahora, Aurora, yo voy a hacer pasar a tu hijo Israel, porque de verdad... Bueno, sí puedo creer, porque ya hemos invitado a muchos chavos aquí, incluyéndote, Lucía, que me admira y agradezco además, como ser humano, que tengan más conciencia ellos que a veces las mamás de lo que está pasando. No, mi hijo me ama. ¿Eh? Yo digo que mi hijo me ama. Ah, no lo dudo. Él te ama. Lo que no ama es a... que tú. Y la forma en cómo se están llevando la relación. Pues... Vean esta cámara, por favor. En estos momentos nos dirigimos a la casa de tu hermana, de tu media hermana Lucía. Yo quiero apoyarlos, pero ellos no quieren recibir nada de parte mía. Hola, ¿cómo estás? Nada más, ya vengo a traerte algo de ropa para los niños. Bueno, recíbeme, aunque sea esto, es para los niños. Madre, estamos como estamos. ¿Por qué dices que la culpa es de mi padre? Nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, pero recíbeme por lo menos la ropa, por favor. No quiero nada, no quiero nada. Lucía, perdonen, señores. Lucía, mi vida, hasta ahorita he estado de acuerdo contigo. Esa actitud no es la que yo me esperaba de ti. Perdóname. Es que lo único que quieres ir a humillar. No, señorita. Lucía. No se ve. Cállate. Lucía. No deben pagar justos por pecadores. ¿Eh? Las rosas más hermosas pueden venir de arbustos con espinas, señores. Cuidado con lo que hacemos. Si tiene buenas intenciones y si él quiere cuidar de ustedes y ustedes necesitan, finalmente, Lucía, llevan la misma sangre. Y él no tiene la culpa absolutamente de nada. Aceptarlo, no puedo aceptarlo. Yo no sé mi hijo qué les da, Lucía, todo mi orgullo es mi hijo. Lucía, cállate, pues sí. Me anda quitando a mí para que vaya a la cabecita. Ustedes no merecen nada, no merecen nada. Es mi hijo, dice muy orgulloso. Es mi hijo, por los sentimientos, no. Es mi orgullo, mi hijo. ¿Ah, sí? Me da coraje que a ustedes les haya llevado. Aquí la pregunta no es si él siente orgullo por ese muchacho, que yo creo que es lo correcto. Aquí la pregunta es si el muchacho se siente orgulloso del padre que tiene, ¿no? Vamos a hacer pasar, por favor, a Israel. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Pues frustrado, ¿no? Porque desgraciadamente yo lo que quiero es apoyar a ellos, pero... Tú los quieres, no, más que nada. Mira, mamá, mejor cállate. Por ignorante tú estás enferma. Fíjate lo que está pasando aquí. Por ignorante. Ay, mamá. Y a ti, papá. Mira, papá, siéntate. Siéntate, sí, siéntate. Porque tú... Eres mi orgullo y yo no sé qué te dice ser hombre, papá. Es tu familia también, papá. Es tu familia. Es tu familia. Ellos no merecen nada. Yo te lo digo. No, papá, estás muy mal. Vete para no, no, no. Estás muy mal, papá. Estás muy mal. Ven, son malacadísimos. ¿Qué le están dando? ¿Qué le están dando? Por favor. Se sientan y va a hablar Israel y no lo van a interrumpir porque hasta yo lo quiero escuchar.
la única persona después de esta señora es inteligente que irresponsable. Caramba, escúchenlo. Yo aquí venía que a ver si recapacitaba a mi padre. ¿Por qué? Porque tanto yo soy hijo como él, tanto son hijos ellos, tienen que recibir algo, padre. Algo tienen que recibir. Pero ahora, tú sabes que son mis hijos. A mí me da, sí, no lo niego. Son tus hijos, padre. No digas que no, porque dices que no son tus hijos. ¿Te consta? ¿Te consta que no son tus hijos? Ella anduvo con varios hombres. Oye, ¿cómo voy a gracias a Dios no me gustaste tú. Mira, por aquí que te entre, por acá que se te salga. ¿Tu conciencia está tranquila? ¿Has oído sordo? Israel, te pregunto. Ya que estás enterado de todo esto y tienes la conciencia y la edad para opinar, ¿tú sí te sientes orgulloso de todo, de ser parte de este lío? No, al contrario. ¿Qué piensas no de tu mamá, por ejemplo? O sea, doy gracias a Dios que no me educó él, porque si me hubiera educado él, no sé qué hubiera sido de mí, ¿no? La verdad. Yo no sé qué por qué, hasta ahora siempre te estuve dando todo a ti, papá, por todo, pero a ti, todo a ti, por eso, ahora me lo quitas a mí para que estás quitando a ellos, para darme la amistad. No me dejas, la verdad, eso es mal, padre, la neta. ¿Tú qué piensas que tu mamá haya sido siempre el amante de tu papá? Pues no, yo no lo sabía, o sea, yo pensé que nada más, no, yo ya me había enterado. Sí, pues la verdad. Antes, cuando bueno, yo primero conocí a Lucía. Porque su mamá me parece que siguió a mi papá hasta nuestra casa. Sí. Entonces ya nos centramos que tenía, nosotros pensábamos, el amante ahí. Pero ahorita me voy a dar cuenta que no, padre, estás mal. O sea, él está casado con ella. Estás casado, o sea, ¿qué más quieres? Un papel no sirve para nada. Ahorita que cuando diga Lupita, a ver si no sirve para nada. Y tienes que reconocer a tus hijos porque... Tanto nosotros como ellos están registrados a tu nombre. Están registrados a tu nombre, padre. Pues lo registraron para que te lo van a decir. Ahora te lo van a decir abogados, especialistas, para que vean. Para que vean. Siéntate, siéntate cada uno. A ver si no me golpea. ¿Quién te va a golpear? ¿Quién te va a golpear? ¿Por qué? Es que siempre le he pedido la ayuda, le he tratado de llevar ropa, le he tratado de llevar despensas, y siempre es lo mismo. O sea, siempre me agrede, me dice que me quiero burlar de ella. No, pero a ver, yo creo... A ver, ya. Por favor. Caramba. Yo creo que también tienes que entender un poquito la oposición. Mira, Israel. A mí me costó trabajo entenderlo. No, yo sé. Yo pensé que... Pero pues son... Es mi sangre, o sea... Es lo así que es, no, lo que yo te quiero, padre, lo que yo te quiero tratar de hacer entender, la reacción de Lucía agresiva, de responder con golpes o con palabras feas, es consecuencia de lo que tu padre les ha hecho. Pero yo no tuve la culpa. Mi vida, pero es que ella es que siempre ha sido rechazada. Así, por darle a tu familia, a nosotros nos dice a un lado, a nosotros Lucía, no nos da nada. Lucía, mi vida. Por eso Lucía, quiero darte poco tú de lo que él no te está dando. Él no tiene la culpa de lo que le dieron o le dejaron de dar. Pero él no tiene la culpa de nada. El que murió mi hijo. Susana, yo no sabía. Susana. Yo venía a recapacitar a mi padre para que a ver, viera exactamente Israel, eso. Por favor, ahora Susana, ni eso se merece, Susana, señora. No puedes estar exigiendo, ¿por qué no apareciste antes de que muriera mi hijo? Bueno, Dios mío, porque no es precisamente el Altísimo, ¿verdad? No estaba enterado de la situación. Él cuando se entera de la situación es cuando va y quiere darles ayuda y es rechazado. Y él, ¿tú estás dispuesto a seguir apoyándolos o a ofrecerles nuevamente su ayuda? Yo estoy dispuesto a seguirlos apoyando. Entonces yo creo, señoras, que independientemente de lo que sea, pues te vas deben de entender que este hombre, a pesar de ser hijo de aquel señor, no es su padre. No vuelves a regresar una vez que lo digo. Bueno, Israel, te tengo que decir algo, te tengo que decir algo que es grave. A lo mejor ya lo escuchaste, pero me tengo que asegurar que lo escuchas de mi boca y así frente a frente. Sí. La señora Susana está infectada del virus del papiloma humano. Sí, ya lo escuché. Bueno.
Y mamá, yo creo que tú también, ¿eh? En consecuencia. Por ignorante, no, es que es lo que no. te pasa. Yo te dije que lo dejaras. Sí, yo me cuido. A ver, pues eso ya lo Israel, la única persona que ha estado con esa señora es su papá. Por eso es lo que le digo a mamá. Si ya vive con tu mamá, no, hijo, no vaya, es solamente sacarse análisis, pero yo casi te puedo jurar que ya está infectada. Porque los hombres son los portadores, los hombres son los que infectan. Yo simplemente te lo digo porque ella está con la cabeza en otro lado. Nosotros no vamos a hacer cargo de ti, ¿sí? Si nos permites y si te dejas. Nos encantaría ayudarte. Ahora, Lucía, tú deberías acercarte cuando menos a tu hermano. Yo no le prometo nada. No, no me prometas nada, pero mi vida, si tú eres una buena persona, ¿por qué no pensar que otras personas de tu misma sangre también pueden pensar como tú? Y tal vez puede ser el caso de Israel. Yo en realidad no pienses que él es igual que tu papá. En verdad los quiero ayudar de todo corazón. Piénsalo. Yo quiero piénsalo. Más que y yo quiero hacer pasar a tu hermana Guadalupe, porque resulta que... A ver, Guadalupe es la que tiene a tu hijito, ¿sí? Que pase, por favor, Guadalupe. Quiero que hundas a este descarado, es un sinvergüenza. Por su culpa, se murió mi sobrina. Se quedó sin vida. Usted sí sabe, no es cierto. Su esposa. Yo sé, es mi hermano. Y usted tiene al más chiquito, al de 8 años. ¿Cómo está el niño, por cierto? ¿Cómo quieren que atienda a los niños si los esconde? Ay, ¡usted es un... ¡No lo escondo! ¡No lo escondo! ¡Cálmate! Le estoy preguntando por los niños y ni siquiera... ¡No les das de comer! ¡Dale de comer! A ver... Lo que digan y lo que quieran hacer y lo que crean que se puede hacer y no hicieron y demás, eso a mí me vale un soberano cacahuate, lo vuelvo a decir. Porque si usted tiene obligaciones, las va a cumplir. Ahora, cuando yo iba para allá, de pronto, entre tanta laraca, creen que yo no escucho nada, pero alcancé a escuchar. Ningún abogado me va a hacer a mí que yo haga cosas que no quiero hacer, que quién sabe qué. Que... Ninguna ley me puede obligar. No. Ninguna ley me va a obligar. Eso lo vamos a bueno... ¡Corren las apuestas, señores! ¿Cuánto a que sí lo obligamos a que cumpla la ley? Y va a ver si no. Se lo voy a demostrar ahorita después de la pausa comercial. Estamos en la miseria por culpa del amante de mi papá. Y señores, muchos están en la miseria por la ignorancia o porque simplemente no se les da la gana denunciar a quien se supone son el amor de su vida. ¡Ámense! Y que las amen y que les den su lugar después de la pausa. ¡Feliz Día del Padre! Te desea Macy's. Estamos en la miseria por culpa del amante de mi papá. Y bueno, yo a ese título le agregaría un sinfín de palabras. Por culpa de la ignorancia, por culpa de todo, de la desfachatez, de la inmoralidad, de todo. Lupita. Pero el caso es que aquí el señor Felipe dice que no hay abogado que lo pare, ni ley que lo le impida y que quién sabe cuánto. Creo que no sabe exactamente cuáles son sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Sí, Rocío, efectivamente, solamente en una cosa tiene razón. Los abogados no lo vamos a obligar. Eso sí. Hay una ley, los abogados llevamos la problemática a los tribunales, claro, para que las autoridades los obliguen a cumplir con sus obligaciones. Los abogados defendemos los derechos de las víctimas. Eso hacemos los abogados. Y a los delincuentes les decimos en su cara lo que no están haciendo bien. Están cometiendo una serie de ilícitos que están penalizados. Y aquí la pena es privativa de libertad. Es decir, se tiene que ir a la cárcel. ¿Por qué, Rocío? Número uno, desde el momento que con Aurora... mantuvo una relación concubinaria, porque no estuvo casado, estuvo en su derecho. Pero desde el momento en que se casa con Susana, debió haber suspendido esa relación concubinaria. Acabó desde el momento en que celebra matrimonio. Definitivamente continúa
con esta relación y se convierte en adulterio. Es una relación ilícita, inmoral, contraria a derecho. Luego entonces tiene hijos con la señora, con la esposa, e incumple con sus obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene? Si para usted un documento, que es un papelito, que para usted no vale mucho, fíjese que vale y muchísimo, porque no lo expide cualquier persona, lo expide una autoridad, lo expide el Estado en representación de su autoridad y hace valer ese papelito. De ese papelito, que para usted es insignificante, nacen obligaciones, obligaciones de respeto, de solidaridad, de ayuda mutua, de amor, de consideración, de solidaridad. Y consecuencia de tener hijos que usted debió haber planificado y que ahora dice que no son suyos, es una verdadera irresponsabilidad, porque si usted los reconoció, son hijos legítimos, nacieron dentro del matrimonio. Sus obligaciones con ellos es darles una profesión, un oficio, para que se valgan por sí mismos y sean útiles en la sociedad. ¿Hasta qué edad tienen derechos, Lucy? Hasta los 25 años tienes derecho a que este sujeto, que es tu progenitor, no tu padre, porque padre es el que ama, educa, se preocupa por los hijos y les da un digno ejemplo de lo que es comportarse en la sociedad con responsabilidad. Así que en resumen, ¿verdad? En resumen, nada más para que le quede claro y nada de que no, eso no me lo dijeron ni nada, puede ir a prisión, bueno, va a ir, porque yo supongo que vas a denunciar. Claro que sí. ¿Verdad? Tienes nuestro apoyo. Gracias. Pero de entrada, vas a ir a prisión. Lo bueno es que desde prisión puedes trabajar, no nada más para mantenerte, sino para mandar la pensión, porque supongo que le tienen que poner una pensión para sus hijos, que tiene que cumplir, ¿cierto? La autoridad no le va a preguntar al señor, claro, si quiere o está de acuerdo. Inmediatamente se va a girar un oficio al lugar donde trabaja, para que se le descuente un porcentaje, que puede ser, como tiene varios hijos, seguramente que será del 60% de su salario para la familia. Se lo van a entregar a la señora para que ella pues haga uso de ese dinero y solvente los gastos de los menores, y a ti, Lucy, directamente te dará una pensión. Exacto. Porque eres mayor de edad. Y Rocío, hay sanciones inclusive para las empresas que se niegan a hacer el descuento, también hay prisión. Solidariamente responden de las deudas alimentarias y no les preguntan, y cuando hay una sentencia ya decretada, inclusive, Rocío, se multiplican en una mitad las sanciones para los que no cumplen. Entonces, digo, nada más para aclarar, ¿no? Ahora, la buena noticia, sobre todo para ti, Aurora, es que en el momento en que la señora Susana deja libre a este sujeto, te lo puedes quedar todito, tú solita. Lidia. Susana, por favor, escúchame, yo te invito a que llevas tu presente. Tú no puedes borrar todo este pasado doloroso tan terrible que efectivamente te causa un gran dolor por todo lo que estás perdiendo. Pero tienes algo que es maravilloso, que es el hoy. Y tienes una familia, tienes el apoyo. Y hay un nuevo miembro de esta familia que puede ayudarte. Y lo más importante es que te trates emocionalmente, ya que tienes una enfermedad. Y como bien dice Rocío, el pensamiento, un pensamiento negativo que incluye rencor, ira, miedo, cualquier sentimiento tan fuerte como el que tú tienes, provoca que en el cuerpo las defensas bajen, es decir, el sistema inmunitario no trabaje de una manera adecuada, de manera que la enfermedad se puede desarrollar de una peor manera que te puede causar un daño. De manera que te invitamos a recibir apoyo psicológico para que tú puedas enfrentar tu vida, la que te está presentando la vida hoy, y puedas disfrutarla. No te pido que ya no le dediques más tiempo a odiar, al rencor, eso ya pasó. Él no merece una es sola lágrima odio. Tuya. No merece tu tristeza. No lo odio. No, bueno, lo odio, no lo porque odio. Ni eso se merece. Exactamente, ni eso se merece. Escúchame, Susana. Señor, por favor, déjame hablar. Señora, lo que usted sí merece es pensar en el amor de sus hijos, aunque cueste trabajo, porque el dolor la está jalando hacia el lado del dolor. Usted puede decidir qué pensamientos sí tiene. No puede decidir sobre el pasado que ya fue y que no hay otro resultado, pero sí puede decidir qué hacer con su pensamiento hoy. Y finalmente quiero dar un consejo a todas las mujeres que viven esta terrible realidad, que desgraciadamente, Rocío, es más común de lo que pensamos por la educación machista en la que vivimos. Que aquellas mujeres que puedan percibir que su pareja los engaña, porque uno sabe cuando una pareja nos engaña, hay unas señales, hay un foco amarillo que nos dice, hay algo que está funcionando mal, mi pareja se está distanciando. En ese momento, en vez de taparnos los ojos,
hay que tomar acción, ya sea divorciarnos, hablar con la pareja, ir a una terapia de familia, pero lo más importante, Rocío, es usar un condón cuando veamos que nuestra pareja, cuando creamos y nuestra intuición, nuestra parte sabia nos diga que nuestra pareja nos está engañando. El condón salva una vida. Por favor, señoras, quiéranse más y cuídense. Gracias, Lidia. Bueno, cuentas con nuestro apoyo, Susana, ya lo sabes, y por favor, te pido que pienses y que reconsideres la ayuda que te está ofreciendo, independientemente de la que nosotros te vamos a dar. Yo quiero apoyarlos, de corazón los quiero apoyar, y no tendrás el apoyo de, se dice, llamar hombre, no lo dudo, papá, la verdad. No me pierdas el respeto. No, eso es lo que te enseñan. No, padre, ya lo perdiste desde cuándo, la verdad. ¿Desde cuándo lo perdiste, padre, la verdad? El respeto como todo en la vida, se gana. Y el respeto lo perdió porque a usted mismo le faltó el respeto a los demás. Vamos a nuestro segundo caso. Tengo ya a Ivonne. Adelante, por favor. La descarada amante de mi padre nos dejó en la calle. Pasamos hambre y miseria. ¿Y ahora mi padre regresa pidiendo perdón? No. Nunca lo voy a aceptar. Lo que nos hizo no tiene nombre. ¡Sí, mujer! Dime una cosa. Oye, Ivonne, dime una cosa. ¿Cuánto hace que pasó esto en tu casa? 5 años. ¿5 años? Nos dejó, nos abandonó, nos dejó en la calle. Por tanto, todos mamás. ¿Y tu mamá? Mi mamá está enferma. ¿Qué tiene tu mami? Padece mucho de la presión. Mujer, ven acá. Llora todo lo que quieran. Señores, miren, cada vez, inclusive en la calle, saliendo del foro, en los fines de semana se me acercan personas y es como automático. Dice mi hermana que tengo cara de almohada. Sí, que porque las personas me ven, se abrazan y lloran. Y empiezan a contarme. Y yo les quiero pedir un favor a todos, de verdad. No pueden guardarse tanto dolor 5 años. No pueden hacerlo, no hace bien para el cuerpo y para el alma. Yo veo como mucha desesperación de pronto por tantas cosas que tenemos, por tantos problemas que tenemos. Una de dos, señores. O vienen y los vacían aquí, de verdad, o una amiga, un pariente, alguien que les pueda escuchar. Mi vida, eso hace daño. Ivonne, ¿cómo te pudiste haber aguantado tanto tiempo? La necesidad de qué, mi vida? De trabajar, de salir adelante con mi hermano, dejar de estudiar, de alcanzar mis sueños. ¿Tu papá dónde está? ¿Qué pasó con tu papá? Mi papá es un... Yo sé que no está bien hablar así de mi padre, porque al fin y al cabo él me dio la vida. A ver, vamos por partes. ¿Tu papá casado legalmente con tu mamá? Sí. ¿Ustedes reconocidos como hijos de tu papá y de tu mamá? Sí. Entonces, de pronto un mal día, porque es un mal día, tu papá llegó con la amante, lo sacó a ustedes de la casa y la metió ella a la casa. Es poco de lo que nosotros hicimos con sacrificio. Ella con la mano en la cintura dijo, pues esta es mi casa, tu papá me la dio y hágale como quiera. Ya nosotros nos dejó en la calle, a mi mamá le pegó ese día. Le dejó en la... ¿Levantaron una denuncia ustedes? No levantaron denuncia. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por miedo? A ver. ¿Qué más puede pasar que tu papá los humille? Golpea a tu mamá, los saque y los corra de la casa, los deje en la calle, meta a una señora ahí. ¿Qué más puede pasar? Lo peor del caso, Rocío, es que es como mi hermana, tiene mi edad. O sea, se ve una escuincla al lado de él. Y la gente nos dice, mira a tu padre cómo anda con una mocosa. No, lo peor de todo, no, ni siquiera es eso. Que digo, a mí me da vergüenza. Lo peor de todo es... que después del tiempo
como todos los hombres se dan cuenta que las cosas no precisamente iban a salir bien, el tipo, además de que le puso la casa de la familia a nombre del amante, terminó con la amante y ahora quiere regresar con la mamá. ¡Sí, señoras! Pero además, una cosa es que ellos quieran y una cosa es que no quieran. Ah, pues la mamá de ellos sí quiere. ¿Tu mamá lo perdonó? Mi mamá, no sé si es por amor o es tontamente. Ay, eso no se llama amor. Le decimos, mamá, abre los ojos, por el amor de Dios, fíjate. Si te dejo una vez, ¿qué te puedes esperar? ¿Qué te puedes esperar después? Ay, es que es tu papá. Lo deben de querer, lo deben de respetar. Deben de estar con él en las buenas y en las malas. ¿Y él estuvo con nosotros? ¿Cuando nos echó en la calle? Él no le interesó si comíamos. Dejamos de ir a la escuela por su culpa, porque él todo se lo dio a su amante. ¿Lo has visto tú? Sí, nos dice la gente. Y bueno, tú has tenido la oportunidad, ya eres adulto. Ya todo lo que pasaste ya te costó. Ya lo traes adentro y te marcó de manera bastante importante, porque a 5 años de distancia lo sigues padeciendo. ¿Has tenido la oportunidad de decírselo en la cara? Sí, de hecho apenas fuimos a su casa y, bueno, a la que es mi casa, la casa de mi hermano y de mi mamá. ¿Nos corre? ¿Por qué no? Que esa era su casa, que la damos como quiera. ¿Él sigue viviendo ahí? No, hace apenas un año regresó con nosotros porque mi mamá le dio otra oportunidad. Ah, ¿se fue a meter a tu casa otra vez? ¿Ya está viviendo ahí, sí, de planta? Ya está ahí, ya instalado el señor. Ya. Pues realmente nosotros no sabemos qué hacer porque... ¿Para dónde corremos mi hermano y yo? Para ningún lado, ¿cómo que van a correr? Ahora resulta que ustedes se van a tener que salir para que el señor se quede ahí. Porque mi mamá dice que mi papá, pobrecito, ¿cómo lo van a dejar? Está deprimido, pues no es su edad, le van a dar un trabajo, dice. No, o sea, váyanse ustedes a trabajar. ¿Cuántos años tiene tu papá? 45. Pues que digas que viejo no es, ¿no? No. ¿Y entonces tu mamá qué quiere? ¿Que ustedes se salgan y que tu papá entre? Sí, o sea, mi papá está ya en la casa instalado hace un año. Dejó a esta sí, ya, señora, la tipa esa, sí. Y ya la dejó en la casa de ustedes. Ajá. ¿Se quedó ella con la casa? Sí, todo su nombre, carro, viaje, la todo. ¿La casa donde ustedes viven de quién es? De mi mamá. ¿Ella se la renta o se la compró o qué ella, pasó? Ella, de su fuerza, de su sudor, de todo su trabajo. Ay, no, Ivonne. Y ahora metió a tu papá en su casa. Nada más falta, fíjense nada más, señoras. De verdad, nada más falta que este tipo... Con esa maquinada mente que tiene, que hay gente que tiene más labia que nada. Ahora convence a tu mamá de que, ¿por qué no michimicha de la casa que además le costó a la señora y cuando la dejó sin nada? Sí, de hecho ahorita estamos viviendo en un cuartucho de mala muerte, estar soportando tantas morbosidades de la gente, que te humillen por unos cuantos pesos. Déjame pasar por favor a Sergio y mientras vamos a una pausa comercial, porque de verdad hay gente que no tiene vergüenza. Esa es la palabra, vergüenza. Estamos en la miseria por culpa del amante de mi papá. ¿Cómo lo ve? El casito de cosas de la vida. ¿Qué tal, eh? Regreso, no se vaya. Mi amante se quedó con todo y ahora pido una segunda oportunidad. Si mi esposa me ha perdonado, no entiendo por qué mis hijos me han dado la espalda. Todos cometemos errores, tenemos derecho a rectificar. Por culpa del amante de mi papá. Ese es el tema. Y ya tengo aquí a don Sergio. Pero antes de empezar a platicar con don Sergio, yo quiero que pase tu hermano Sergio, porque lo que vamos a platicar aquí creo que tiene que ver mucho también con él. ¿Les parece, público? ¡Sí! Que pase Sergio, por favor. Adelante. Siéntete al lado de tu hermana, por favor. Gracias, con permiso. A ver, Sergio.
hacerle daño a mi hermana? ¿Esto es lo único que vienes, papá? Ya lo único, tu madre, ya lo único tu madre. Que no te pones a pensar el daño que le haces a mi familia. Nosotros ya no te queremos en la casa. Ya no te queremos en la casa, entiéndelo. Ya no te queremos, ya no te queremos. Mira cómo está mi hermana. A ver, Sergio, siéntate por favor. Siéntate por favor, Ricardo. Siéntate por favor. ¿Para qué regresó a buscar a una señora que usted decidió abandonar por una jovencita junto con sus hijos? ¿Para qué hacerle más daño, señor? Usted los despojó absolutamente de todo y decidió darle la casa que le pertenecía a sus hijos y a su esposa a su amante. Ahora de pronto las cosas no le salen bien y que resulta que se tiene que regresar con la señora que realmente vale la pena. Rocío, todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿Ah, sí? Entonces, Equivocamos. Y bueno, como no tiene para dónde correr, sabe que ahí hay un lugar seguro, ¿verdad? Bueno, Rocío, tenemos una segunda oportunidad. Hablé ya con mi una esposa. Tenemos que comprender. Yo tengo que buscar una relación. Tengo que buscar una relación para poder trabajar. ¿Dónde estás tomando? ¿Qué te pasa? Acuérdense de antes. Yo lo estuve manteniendo. Acuérdense de antes. Precisamente quiero yo también acordarme de antes. Cuando usted decidió dejar a su esposa y a sus hijos, ¿se puso a pensar también en sus hijos? No, ni se despidió. Lo sacó como si fueran tiliches viejos a la calle, ¿verdad? Entonces, señor, nada más acuérdese. Usted lo sacó a la calle y gracias a la mamá de estos jovencitos y al apoyo de ellos dos, lograron tener ahora un techo. Un techo que fíjese nada más lo que pasa ahora. Ellos ya son mayores de edad. Y como viven bajo el mismo techo, ¿tendrá usted también que pedir su opinión? ¿Cómo la ve? Ya hablé con mi esposa, y ella dice que estamos de acuerdo. No, es que me dicen que venga la amante. No, eso no va a pasar. No tiene que venir. Que venga la amante. Sí. Que la amante, que lo mantenga. ¿Por qué no podemos rehacer otra vez la vida? No lo sé, ellos dicen que no vale la pena y ellos quieren, señor. Señor, podemos levantarnos otra vez, no estamos mal, podemos salir adelante. Ivono, por favor. Claro que sí. Por favor. Porque usted lo dice, porque usted lo decide, porque si usted lo decidió, tuvo un amante, porque usted lo decidió, lo sacó de la casa, porque usted lo decidió, le puso la casa a nombre de la amante, y ahora porque usted lo decidió, se regresa también con la que se supone es su familia. Ah, señor, ¿está usted viendo sus facultades mentales? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Además, mire, vivimos en un cuarto, papá. Ivonne, por favor. ¿Usted qué trabajo tiene? No tengo trabajo. ¿Y entonces? ¡Qué cómodo, ¿no? ¿Quiere llegar? Claro. ¿Quiere llegar a la casa? ¿A un lugar seguro que lo mantenga? Ando buscando. ¿Qué anda buscando? Ando buscando trabajo. A ver, señores, por favor. Siempre llega el borracho. Y aquí, ¿no? Y aquí la tonta que se lo cree. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su profesión o a qué se dedica? ¿De qué la gira? Ando buscando trabajo. ¿En qué? Con compañeros. ¿Es usted barman? En lo que pueda. En lo que pueda, Rocío. ¿Es usted barman? ¿Trabaja en un bar? No. ¿Entonces es gerente de algún antro o algo? Sí, estuve como gerente, pero... ¿De qué? De una empresa. Ah, de empresa. Porque yo lo que vi es que estaba usted metido en un billar. Yo dije, ¿será que andaba buscando trabajo? Pero de vago sí andaba. Chéquelo si no. ¿Dónde está? ¿Quién es? 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 ¿Qu
Ricardo, siéntate. Igual, por favor. Sergio, me lo dice a mí, por favor. ¿Eh? Me lo dice a mí. Tiene que conectarse. Si no es teléfono celular, señor. Tiene que relacionarse. Y para relacionarse, no precisamente se tiene que ir a meter todas las santas tardes a un billar, a gastar dinero que no es suyo y a perder el tiempo nada más. Y esto no nada más lo saben ya Ivonne y Ricardo, sus hijos, sino que lo vas a ver realmente la mamá de los muchachos para que sepa exactamente cuáles son las intenciones que tiene Sergio. Así que pásale, Maribel, pásale. Por favor. Mi marido me echó a la calle con mis hijos. Por meter a su amante a la casa. Se dio cuenta que me amaba y regresa por otra oportunidad. Mis hijos no tienen por qué juzgar a su padre. Tienen que aceptarlo que regrese de nuevo. ¡Ay, Maribel! ¡Ay, Dios mío! ¡Maribel! ¡Siéntate, por favor! ¡No lo puedes creer! ¡Yo tampoco! ¡Maribel, escucha lo que dijiste! Escúchate, por favor. Mis hijos lo tienen que perdonar. No lo pueden juzgar. Escúchame, mira. Tus hijos no tienen que hacer nada que no quieran y que no sientan. Porque son seres individuales. Ya crecieron, son mayores de edad. Y si cuando pequeñitos no les fueron a preguntar, oye, ¿te quieres salir de la casa porque tu papá se va con un amante? Ellos tuvieron que entender a la fuerza todo lo que estaba pasando a su alrededor. Ya de sufrimiento están hasta acá. Ivonne lo único que hizo pasando esa puerta fue soltarse a llorar como loca. ¡Caramba! ¡Déjalos en paz! Ahora, tu mujer, si ya te faltaron al respeto una vez, te quitaron la casa, tú ya te hiciste de otra, ¿y vas a recibir otra vez al señor? Señores, por favor, todos merecemos una oportunidad, sí. ¿Merecemos ser perdonados? Sí, pero tiene que ganársela. Ahora, señora, una cosa es que lo perdones y que lo bendigas. Mira, buen camino, que Dios te acompañe el resto de tu vida. Y otra muy diferente, que lo tengas que recibir en tu casa, soplártelo otra vez. Oye, que pongan esos muchachos casi a mantener con una persona que no quiere. Tiene depresión. ¿Tú no tuviste depresión cuando te dejó? Sí. Ah, ¿tú no subiste triste cuando te mandó a volar? Sí. Pues tenemos derecho a perdonar. Es su padre. Y no, escúchame. Perdónalo, bendícelo, pero no te metas otra vez en camisa de once varas, por Dios. Pero va a cambiar, él ya me prometió que va a cambiar. ¿Sí? ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar, pero de billar, porque ya lo cachamos en uno, entonces a decir no. ¡Chécatelo! Tú me dijiste... ¡Chécatelo! ¡Chécatelo! Tú me dijiste que ibas a buscar trabajo. Es que tú ibas a buscar trabajo. Es un pago, lámete. Tú me dijiste que vas a cambiar, que vas a cambiar las nuevas familias. Ya, vas a cambiar. Te vas a ir de la casa. Dame un contexto, será difícil de acordar. Ahora te pregunto, Ricardo, tranquilo. Maribel, te pregunto, escúchate. Nada más viste las imágenes y se destapó toda la olla. La casa que construimos juntos se la dejaste a tu amante. Ah, pues mira, cuando te den ganas otra vez, mejor di, ¿sabes qué? No es, Dios sabe por qué hace las cosas. Si ya me lo quitó del camino, ay, que lo acompañe Dios. Que lo cuide quien lo tiene que cuidar. Tú ya hiciste tu parte y tú trata de vivir en paz. Y por tu vida no caigas en tentación para que te quite la otra casa que tienes. Vete de la casa, ya no te soportamos. Te vas a ir, papá. Te engañaste. Te vas a ir, papá. 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 Te vas a ir, papá.
Ya no te quiere en la casa. Tú eres todo lo que pasa realmente, Maribel. Cambio esto. Nadie te quiere en la casa. Yo voy a ver por ella. ¿Hace cuánto se fue de tu vida? Hace 5 años. Ajá. ¿Y cómo le hiciste para sacar adelante a tus hijos? Los fue muy mal, mis hijos tienen que trabajar. Mi hija tiene que estar soportando a borrachos. Mi hijo lavando carros para poder pagar la renta. Pero bueno, entonces, Maribel, te costó trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ha llorado lágrimas de sangre, ¿verdad? ¿Y a quién le costó, a ti o a él? A mis hijos y a mí, a entonces. Pero él llegó pidiendo perdón, que se había arrepentido. Ricardo, mira, todo lo que digas no te lo va a entender jamás, porque no ha vivido lo que ustedes han vivido. Pero acuérdate de mis palabras, lo que ustedes han vivido los va a fortalecer el día de mañana, y cuando ustedes estén más fuertes que nunca, estará pagando lo que debe de pagar. Estará pagando lo suyo. ¿Quién va a cambiar? Cambiar en el en primera. Borracho. A ver, Sergio, otra vez. Si se quiere relacionar, conocer, jugar fútbol, billar, canicas, lo que quiera es su vida, haga lo que quiera. Nadie tiene que cambiar aquí más que usted. Y perdóneme, señor, lo voy a corregir. Las personas no cambiamos. Parte del amor incondicional es aceptar a las personas como son. Pero lo que no se vale, señor, es fregar a las personas que queremos y no evolucionar. Entonces ya, usted evolucione, usted a lo suyo, deje que su familia haga lo que tiene que hacer. Y mire, señor, en todo caso, ¿por qué no mejor va y le pelea la casa al amante, verdad? Que después de que lo botó y lo utilizó, ¿es? Entonces es su bronca, Podemos empezar otra vez, o sea, se puede, claro que se puede. Si lo quieren, sí se puede. Salga usted adelante, usted solo, señor, porque yo no creo que sus hijos ni su mujer se merezcan que lo reciban así. Mire nada más cómo lo recibieron en la casa que ellos deberían de tener ahora. Reclamarle de que por derecho es nuestro, de mi hermana, el mío y de mi mamá, que nos devuelva la casa, que ya no queremos estar con esta situación de la infidelidad con ella y mi papá. Nosotros nos tenemos que salir de estudiar para que esta tipa venga y nos quite lo que nos pertenece. Mónica, abre. Queremos hablar contigo. Queremos hablar contigo, por favor, sal. ¿Qué quieres? Por favor, Mónica, te estamos diciendo que hablas, ¿sí? Esta casa no corresponde a nosotros, ¿sí? Le corresponde a mi mamá por derecho y a mi hermana, ¿sí? A mí no me vas a correr, Esta es nuestra casa. Entiéndelo. No, mi padre. Es de mi mamá, es de mi mamá. Así que te calles, por favor. Bueno, a ver. Lo que es, señores, la casa, efectivamente, ustedes ya no pueden hacer nada, porque si el señor ya la puso a nombre de ella, legalmente no pueden hacer nada. Legalmente ya es de ella. Ahora, sí es bien importante que todos sepan, incluyendo a usted, que yo sé ya, Según usted quiere hacer su vida otra vez con ellos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a empezar, y vive el mundo feliz, se viene con su flor. Ajá, es su familia, entonces ¿por qué sigue buscando a la mujer? Entonces, señor, saliendo de aquí, vaya a hablar con ella, porque eso es lo que nos dijo. Eso es lo que nos dijo a nosotros. ¿Qué hizo por ellos ni que nada, hombre? ¿Qué hizo ni que nada? Claro que sí. Hace mucho por ellos también. Señores, yo como dijo mi tía Julia, yo ya di mi opinión, si quieren escucharla, qué bueno, y si no, finalmente es su vida y ustedes saben lo que hacen con ella. ¿Qué quieres hacer? Yo quisiera que nos ayudaran, que
¿A qué? Rocío, quiero regresar a lo que es de nosotros. No te van a regresar nada, mi querida, Maribel. No te van a regresar nada. Se me atraviesa el nombre de la persona esta. Es que de verdad se necesita, ¿eh? 5 minutos, señores. 5 minutos de tontería se necesitan, o de calentura, para perder absolutamente todo y para dejar a nuestra familia en la calle. No puedes hacer nada, Maribel, porque ya legalmente esa casa está en nombre de ella. Yo supongo, ¿no, Lupita? Digo, mira, según Rocío, lo que yo he aprendido. Efectivamente, si el señor está casado en bienes separados, bajo el régimen de separación de bienes, y esa casa la puso a nombre de la otra señora, efectivamente ya no. ¿Usted está casada en sociedad conyugal o bienes separados? Bienes separados. Entonces, efectivamente, Rocío, tienes razón. El señor puede disponer libremente de sus bienes, puesto que para eso se casa uno bajo ese régimen. Uh-huh. Cada cosa que esté a nuestro nombre le pertenece al titular de ese derecho. ¿Y a quien nosotros se lo dejamos? Y podemos hacer lo que bien nos parezca. Uh-huh. Así es que usted es la culpable, señora. Aquí lo recomendable, Rocío, si nos vamos a casar y vamos a compartir, y perdón la expresión, pero si vamos a compartir la cama, ¿por qué no los bienes también? Entonces, lo ideal es que se comparta todo. Y hay que casarse bajo el régimen de sociedad conyugal para evitar precisamente, pues, estas irregularidades, Rocío. Definitivamente, si Sergio quiere recuperar a su familia, le voy a recomendar que empiece a cumplir con obligaciones, sus obligaciones alimentarias. ¿Cuáles son? Los alimentos comprenden la casa. Busque una vivienda digna, que tenga todos los servicios. Por favor, cómprele ropa a sus hijos, que también se incluyen dentro de los alimentos. Mándelos a la escuela para que sean útiles en esta sociedad, se valgan por sí mismos, y el día de mañana, que seamos viejitos, pues ellos también nos alimenten si necesitamos, Rocío. Eso es lo ideal, empezar a cumplir con obligaciones y reclamar derechos, porque ahorita ya los perdió desde el momento en que los abandonó y dejó de cumplir con obligaciones. Ese es el consejo, señora. Por favor, ámese a sí misma. Por favor. Señora, usted ya no puede recuperar lo perdido definitivamente. Ya no puede recuperar lo perdido, pero sí puede recuperar el presente y recuperar ese rol de madre que sus hijos necesitan. Usted ya perdió una casa. Gracias a que usted no tomó acción a tiempo, sus hijos están sufriendo, están trabajando en labores que no les corresponden, aunque sean mayores de edad, merecen tener el trato en un clima emocional sano, que por el descuido de usted y por querer pensar nada más en su marido, los dejó solos. Lo que tiene que hacer ahora es recuperar la fortaleza que merece usted como madre para que lo pueda apoyar a sus hijos. Ellos la necesitan. Si usted decidió acabar consigo y perder sus bienes, eso es opcional, es una decisión para usted, pero lo que no se vale, señora, creo yo, y con todo respeto, es que deje a sus hijos en la miseria. Apóyelos, necesita recuperar por ellos, hágalo por ellos y por usted, toda su fortaleza. Reciba apoyo psicológico para poder lograr este objetivo. Mi señor, yo le voy a pedir un favor muy personal, ¿sí? Deje vivir en paz a sus hijos y a su esposa. Y si es realmente buena su intención de recuperar a su familia, creo que llegó el momento de demostrárselos. Demuéstrele ahora a usted a ellos, cuánto valen para usted. Gáneselos, que todo en esta vida se gana. Y todo en esta vida hay que trabajarlo. Ah. Bueno, señores, miren, somos energía. Si perdemos energía tratando de solucionar estas cosas de la vida que no tienen para dónde hacerse y andamos buscando pretextos para recuperar lo que ya no se puede recuperar, solamente nos vamos a enfermar y nos vamos a llenar de cosas y de mala vibra que no le vamos a encontrar después sí una solución y va a terminar en enfermedad para nosotros. Mejor porque no nos vemos el lunes, ¿no? Si Dios usted lo permite, el lunes nos vemos aquí con más cosas de la vida y buscando soluciones a esos problemas que de veras cada vez son más. Cuando cree uno que ya terminó, viene otro. Hasta el lunes. Azteca América presentó.